Es tiempo de información. Ahora las noticias del Canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias Valledupar. A continuación, les presentamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas, tanto aquí en Valledupar como en el resto del departamento del Cesar. Bienvenido. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. El Instituto Nacional de Salud confirmó que la muerte de un niño de 6 años se produjo por dengue. Este hecho se originó el pasado 8 de febrero. El menor residía en el sector de Amanecer del Valle. Este fin de semana, Valledupar disfrutará de la primera válida nacional de downhill. Ante un supuesto caso de sospecha de coronavirus en Valledupar, el cual fue descartado, la Secretaría de Salud Departamental presentó el plan de preparación para la respuesta de introducción de este virus. Estudiantes del corregimiento de Río Seco, en jurisdicción de Valledupar, protestaron en las últimas horas por la falta de transporte. En delicado estado de salud permanece una niña de 12 años, quien recibió un fuerte golpe en la cabeza en el municipio de Pailitas. La madre de la menor asegura que fue lanzada de una gradería, mientras que el rector de la institución en donde estudia dijo que fue accidental. La Procuraduría, séptima delegada ante el Consejo de Estado, solicitó por segunda vez suspender la elección de la rectora de la Universidad Popular del Cesar, Darling Guevara. El Instituto Nacional de Salud confirmó que la muerte de un niño de 6 años se produjo por dengue. Este hecho se originó el pasado 8 de febrero. El menor residía en el sector de Amanecer del Valle. Casi un mes después de la muerte de un menor de 6 años, el Instituto Nacional de Salud confirmó que la causa del deceso fue por dengue. El hecho se registró el pasado 8 de febrero. El infante, luego de permanecer varios días hospitalizado en una clínica de Valledupar, finalmente falleció. Los galenos que lo valoraron indicaron que probablemente podría tratarse de un caso de dengue. Pero luego de las muestras médicas que le tomaron al cadáver del infante, se confirmó la verdadera causa. La secretaria de Salud Municipal, Lina de Armas, se refirió frente a este caso e indicó: confirmado al 100% no. Tenemos los reportes del estudio de histopatología que hizo el Instituto Nacional de Salud, en el cual salió positivo. Estamos esperando los estudios inmunológicos que nos confirman al 100% el caso. Es de anotar que en la capital del Cesar, desde la semana 1 a la séptima del presente año, se han notificado alrededor de 600 casos de dengue, distribuidos de la siguiente manera: dengue, 433, confirmados por laboratorios, 225, dengue grave, 1, mortalidad de dengue, 1. El niño fue un caso que se notificó desde la clínica Santo Tomás, se presentó a principios de febrero y estábamos a la espera precisamente de esa confirmación que ayer nos da el Instituto Nacional de Salud. Hoy llevamos en todo el departamento un poco más de 2.000 casos, donde más del 50% se viene presentando en el municipio de Valledupar. El menor residía en el barrio Amaneceres del Valle, junto con sus familiares, quienes aún no se reponen de su inesperada partida. Hubo fumigaciones en el sector donde el niño reside, hubo fumigaciones también en urbanización Los Mayales. Tenemos que reforzar, en el barrio Los Mayales es donde tenemos más número de casos en la ciudad de Valledupar notificados. Las autoridades locales de salud recomiendan tomar medidas preventivas para evitar el contagio del mosquito transmisor de esta enfermedad. No solamente las acciones de fumigación, también que la comunidad trabaje con la corresponsabilidad que tienen que hacer de tener sus patios libres de criaderos de mosquitos. Ante un supuesto caso de sospecha de coronavirus en Valledupar, el cual fue descartado, la Secretaría de Salud Departamental presentó el plan de preparación para la respuesta de introducción de este virus. Nos encontramos en las afueras de la Secretaría de Salud Departamental, donde en una rueda de prensa, el secretario de la cartera de salud de este departamento fue enfático en afirmar que en el departamento del Cesar y en la ciudad de Valledupar no hay casos confirmados de coronavirus. Que hoy no tenemos ningún caso.
en el departamento del Cesar, ni ningún caso en Colombia, y que hoy el ministerio se encuentra preparado con sus tres fases para hacer cada una de las del alistamiento, la contención y posteriormente la mitigación de esta enfermedad. Se está avanzando en tratar de tener todo listo, de prepararnos precisamente para poder identificar o para poder tratar cada uno de esos casos probables o asintomáticos o sintomáticos que no vengan de estos países con circulación activa del virus y que puedan llegar a producir infección aquí en el departamento del Cesar. Previo a esta rueda de prensa, el secretario de Salud Departamental se reunió con los gerentes del aeropuerto y del terminal de transportes de Valledupar para también articular estrategias ante la llegada de turistas en Semana Santa y festival. La recomendación que dan hoy es mantenernos en la fase de preparación. No suspender ninguna actividad económica o cultural hasta el momento, hasta ver cómo se va comportando el virus en los distintos países de frontera o incluso la llegada aquí a Colombia. Venimos buscando la forma de identificar cada una de esas personas que vengan en vuelos de conexión o en transporte terrestre de alguno de esos países que puedan tener hoy circulación activa del virus para poder identificarlo a tiempo y tomar las medidas preventivas o de acción ante cada uno de esas personas, no solamente aquí en Colombia, sino también en los países donde puedan venir a ver si cumplen los protocolos internacionales de la comunidad sanitaria internacional en cuanto a la salida de esas personas de esos países para poder llegar a otros países como el nuestro. El secretario de Salud Departamental fue enfático en afirmar que la única entidad autorizada para emitir cualquier comunicación oficial sobre el coronavirus en Colombia es el Ministerio de Salud, y hizo un llamado para evitar cualquier noticia falsa que se divulgue en las redes sociales. En delicado estado de salud permanece una niña de 12 años, quien recibió un fuerte golpe en la cabeza en el municipio de Pailitas. La madre de la menor asegura que fue lanzada de una gradería, mientras que el rector de la institución en donde estudia dijo que fue accidental. Varias contusiones en la cabeza recibió una menor de 12 años en la institución educativa agrícola de Pailitas tras sufrir una caída mientras se encontraba fuera del aula de clases. La madre de la menor, identificada como Digneris Colmenares, aseguró que otra estudiante le ocasionó la lesión. Mi hija dice que ella estaba tomándose una gaseosa, mientras que salía a la clase venía una niña toda corriendo arrebatada y me la llevó por delante. Y esta es hora, y la mamá de la niña me dijo que ya no tenía para comer, mucho menos para irme a responder. No sé quién me va a responder con este problema de mi hija que tengo ahora ocasionado. Como de unas 7 gradas, cayó hacia abajo, dio la vuelta. Según los niños me cuentan que ella dio la vuelta así y cayó abajo y de una vez empezó a convulsionar. Al rector del Instituto Agrícola le digo que para eso hay un coordinador y tiene que haber una disciplina para que los niños no cometan errores, porque si matan a alguien tienen que quedarse muertos y así no es, porque tienen que tener las mamás también como nosotros tenemos, decirle a los niños que en los colegios no se van a correr, se va a estudiar y a tener disciplina, no a correr por la grada, porque así matan a alguien y tienen que quedarse muertos, porque así, o sea, a mí no me ha respondido todavía nadie, ni han venido aquí a decirme que tengo, qué gasto he tenido, ni nada. O sea, yo fui la que estoy tomando los gastos de mi hija y el rector no ha dado la cara del colegio agrícola. No obstante, el rector del plantel educativo, Nelson Spam, indicó que este hecho fue un caso fortuito. Las directivas dialogaron con otros estudiantes y narraron lo que realmente ocurrió. Estaba hablando con la niña, compañerita de ella, que estaba subiendo en la gradería, pasó una compañerita de ella corriendo, se enredaron y se cayeron. La lesionada permanece en un centro asistencial de Valledupar y ha sido sometida a diferentes exámenes que establecerán si la contusión ocasionó algún daño a nivel craneal y cerebral. La promesa de cumplir un buen servicio incrementa la satisfacción de nuestros clientes. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Contamos con equipos de última generación, lámpara infrarroja para secado de pintura, multiservicios y mantenimientos del Cesar, Lubricentro, alineación 3D, balanceo, servicio de lavado. Garantizamos su confianza. 589-4276. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias aquí en CNC.
emitimos desde la capital del Cesar. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén. Promociones El Poderoso. Ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojábalas, La Paz, Cesar. Paelman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-27707. Baelman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esta es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros aquí, la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... Mensajería Baelman, la más eficiente de Valladolid. Mi factura la pago con Baelman, porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. La promesa de cumplir un buen servicio incrementa la satisfacción de nuestros clientes. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Contamos con equipos de última generación, lámpara infrarroja para secado de pintura, multiservicios y mantenimientos del Cesar, Lubricentro, alineación 3D, balanceo, servicio de lavado. Garantizamos su confianza. Somos Multiservicios y Mantenimientos del Cesar. La solución más rápida para su vehículo. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar, Cesar. Somos un taller multimarcas AAA. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Trabajamos con todas las aseguradoras. 589-4276. Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valledupar. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure en el canal 69 de Digitel, en el municipio de Codazzi a través del canal 14, en Pueblo Bello en el canal 2 y La Jagua de Ibirico en el canal 4. Somos CNC. La Procuraduría, séptima delegada ante el Consejo de Estado, solicitó por segunda vez suspender la elección de la rectora de la Universidad Popular del Cesar, Darling Guevara. La Procuraduría, séptima delegada ante el Consejo de Estado, mediante concepto de fecha del 3 de marzo del 2020, suscrito por la doctora Sonia Patricia Telles Beltrán, solicitó a la sección quinta de este alto tribunal suspender el acuerdo 036 del 16 de diciembre del 2019, por medio del cual el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar designó a Darlene Francisca Guevara Gómez como rectora para el periodo 2019-2023. El concepto fue rendido dentro del proceso judicial que tiene como demandante a Carmen Alicia Rivera de Ochoa, ex aspirante a rectora, quien decidió demandar la elección de Guevara Gómez tras ser derrotada en el proceso de elección realizado por el Consejo Superior Universitario, elección en la cual no obtuvo ni un solo voto de los consejeros. La demanda de Rivera Ochoa es una de las seis demandas que cursan en contra de la elección de Darlene Guevara.
las otras cuatro demandas fueron interpuestas por los ciudadanos Carlos Andrés Moreno Franco, Nubia Estela Corredor Salcedo, Dilson Antonio Ropero Vaca, Jainer José Daza Caro y Andy Alexander Ibarra Ustariz y Jesús Eduardo Rodríguez Orozco. Según la Procuraduría, el acto de elección de Guevara Gómez debe ser suspendido por cuanto, de una parte, no se realizó la consulta estamentaria para elegir rector a pesar de existir una norma superior que así lo ordenaba, lo que configuraría la causal de expedición irregular del acto acusado. De otra parte, para la Procuraduría, el trámite de las recusaciones presentadas en contra de los miembros del Consejo Superior Universitario fue irregular, por lo que el Consejo Superior no podía efectuar la elección demandada, sino después de que la Procuraduría General de la Nación definiera las recusaciones. Básicamente, la Procuradora Séptima Delegada reiteró los mismos argumentos esbozados en el concepto de 13 de febrero del 2020, en el cual solicitó por primera vez la medida cautelar de la suspensión provisional del acto de elección de la rectora Darlene Guevara. Estudiantes del corregimiento de Río Seco, en jurisdicción de Valledupar, protestaron en las últimas horas por la falta de transporte. Estudiantes del corregimiento de Río Seco, en jurisdicción de Valledupar, protestaron en las últimas horas por la falta de transporte. Si hay transporte, lo que pasa es que las personas están matriculando a los estudiantes de otros corregimientos a una institución que no es la de ellos, o sea, no es la de la zona de ellos. Entonces quieren que nosotros le coloquemos transporte a cada uno de los corregimientos ahí pegados y las veredas donde no hay capacidad de atención sobre ese aspecto. Este fin de semana Valledupar disfrutará de la primera válida nacional de downhill. Con el reconocimiento de las pistas y entrenamientos previos, iniciará mañana en Valledupar la primera válida nacional de downhill, evento apoyado por la Alcaldía de Valledupar a través del Instituto Municipal de Deporte y Recreación. Ya hay un equipo dispuesto para todo el proceso logístico de seguridad y lo que tiene que ver con desde el día sábado en los entrenamientos y revisión de la pista. Por su parte, el presidente de la Liga de Ciclismo del Cesar, Cristian Gómez, manifestó. Es la modalidad que más adrenalina tiene en el ciclismo colombiano. ¿En qué consiste el downhill? Es el descenso en bicicleta en la menor brevedad posible sobre una pista en la cual encuentras curvas, peraltes, cualquier clase de obstáculos, raíces, piedras, toda esa situación. Eso es lo que encontramos nosotros en una pista sobre el downhill. Esta es una carrera contrarreloj en el menor tiempo posible. El que menor tiempo haga, ese es el gran ganador y el campeón de esta gran categoría como es el downhill. Sobre las cartas cesarenses que intentarán subir al podio los mejores en el certamen de adrenalina pura, aparecen Sergio Vázquez, Juan Sebastián Vega y Pedro Vega, quienes se pondrán en la camiseta del Cesar para competir en una pista de 2.7 kilómetros. Bueno, la ficha del Cesar la tenemos clara, ahí está el medallista de bronce Sergio Vázquez coronado, tenemos el tema de Juan Sebastián Escobar, tenemos el tema de Pedro Cassiani, está el tema también del joven Samir López Rúa, tenemos el tema de Rommel Almanza. Estas fichas, con ellas, vamos a ver qué podemos hacer. Y en la categoría prejuvenil tenemos un nuevo exponente, una nueva figura que nos salió de la nada, un niño que comienza ahora, pero que viene dando unos prospectos muy buenos, y es el joven Carlito Solano Gómez. Figuras como Camilo Sánchez, oriundo de Manizales, y Steven Ceballos serán dos de las atracciones en el certamen, en el que se espera por lo menos 250 competidores de Colombia. Hay un elemento primordial. Esta válida, por ser la primera válida de la Copa GW Shimano, calendada de la Federación Nacional, es la válida de clasificación a Campeonato Panamericano en Brasil, Zaparinga. ¿Qué es esto? Es el campeonato panamericano. Ahí sí ganamos la puntuación UCI en el campeonato panamericano y comienza esta gran marcha. Esta es nuestra primera válida de tres que van a haber en el país. Esta también requiere puntuación para que tú puedas ser campeón de la Copa GW Shimano Downhill en el país.
La primera válida nacional del downhill se disputará en el Cerro Santo Exeomo, ubicado en el kilómetro 1 en la vía del corregimiento de Patillal, norte de Valledupar, pasando por el puente principal del balneario Hurtado y posteriormente el Club Campestre y el puesto de control de la Policía Nacional. El escenario fue el Cerro de Santo Exeomo, en la pista parte desde el Santo Exeomo, sube por el kiosco de los bolis, como acostumbramos a decir nosotros, y baja por la pista La Pringamosa a salir al kilómetro 2, más adelante de la iglesia del pastor Mauricio. Los invitamos a que se inscriban en la página para la participación de los premios en www.indupalvalledupar.gob.co. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias. Aquí, en CNC, emitimos desde la capital del Cesar. La promesa de cumplir un buen servicio incrementa la satisfacción de nuestros clientes. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Contamos con equipos de última generación, lámpara infrarroja para secado de pintura, multiservicios y mantenimientos del Cesar, Lubricentro, alineación 3D, balanceo, servicio de lavado. Garantizamos su confianza. Somos Multiservicios y Mantenimientos del Cesar. La solución más rápida para su vehículo. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar, Cesar. Somos un taller multimarcas AAA. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Trabajamos con todas las aseguradoras. 589-4276. Mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-27707. Baelman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esta es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros aquí, la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la mensajería más rápida. Mensajería Baelman, la más eficiente de Valledupar. Mi factura las pago con Baelman, porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Cuenta con un almacén, con un super almacén. Promociones El Poderoso. Ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsai, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojábanas, La Paz, Cesar. Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valledupar. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure en el canal 69 de Digitel, en el municipio de Codazzi a través del canal 14, en Pueblo Bello en el canal 2 y La Jagua de Ibirico en el canal 4. Somos CNC. Y a continuación nuestro habitual resumen judicial aquí, en CNC. Personal policial perteneciente al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en la ciudad de Valledupar, en una pronta reacción logra la detención de una persona y la recuperación de unos elementos hurtados en el barrio Villa del Rosario de esta capital. Los continuos patrullajes por diferentes sectores priorizados y la colaboración por parte de la ciudadanía permitieron la detención de Starley Manuel Mosquera Hernández, de 35 años, el cual se encontraba en actitud sospechosa en una iglesia cristiana en la parte exterior de la misma, con varios equipos de sonido e instrumentos musicales. El sujeto que le encontramos los elementos de la iglesia cristiana,
el tipo los llevaba en una carretilla, llevaba las guitarras, llevaba los bafles, llevaba 2 días de haber salido de la cárcel. Entonces vemos aquí una persona que una vez queda en libertad, es el 98% vuelve a reincidir, vuelve otra vez a cometer delitos. Entonces este es un sujeto que de inmediato despertó la sospecha en los policías, de manera acuciosa se dieron cuenta, él pretendió de engañarlo, pero al confrontar y verificar con la iglesia donde había hurtado los elementos, pudimos descubrir que estaban recientemente hurtados. Además tenía antecedentes por porte ilegal de armas, amenazas y lesiones. Imagínense, estamos hablando con una persona que ya tenía una serie de delitos previos que había cometido en su hoja de vida. Esto se da en el barrio Villa del Rosario. Esta persona llevaba los elementos camuflados, intentó engañar a los policías, pero los policías de manera acuciosa confrontan, se remiten al pastor de la iglesia y él les confirma que efectivamente habían ingresado a la iglesia. Le repito, este sujeto tenía anotaciones y como indiciado por porte de armas, hurto, amenazas y lesiones personales, había salido hace 2 días de la cárcel. Lo cual llamó la atención de los uniformados y ante esta situación se procede a realizar el registro a persona y tomar contacto con el encargado del santuario, el cual llega al lugar y en compañía de los policías proceden a verificar si los enseres que poseía esta persona eran los mismos que pertenecen a dicha capilla. Al momento de ingresar se percata que la entrada principal fue violentada causando daños a su infraestructura, se verifican las instalaciones y se logra constatar que efectivamente los dispositivos que poseía dicha persona pertenecen al templo. Las mercancías recuperadas fueron un bajo marca Johnson de color caoba con su estuche, una guitarra eléctrica de color blanco con negro con su estuche, un parlante de color negro de marca Audio Pro, un parlante América Audio, una escalera metálica color gris, un megáfono de marca Power de serie 600G y 200 metros de cable color negro con sus conectores. Mosquera Hernández tiene como ocupación carro mulero. Igualmente posee anotaciones como indiciado en el año 2019 por fabricación, tráfico y porte de arma de fuego o municiones, hurto, amenazas y lesiones. Es de resaltar que se investiga este modus operandi debido a que dicho hurto coincide con otros realizados recientemente a las diferentes templos de esta ciudad. El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía en turno Uri de Valledupar. Información brindada por Red de Aliados permite adelantar un operativo con la SIJÍN y el Ejército Nacional, en el cual llegan hasta una residencia ubicada en el corregimiento de Atanques de Valledupar, donde se da cumplimiento a una orden de registro y allanamiento. Se incautan 6 escopetas de diferentes calibres, 5 armas de fuego de fabricación artesanal, accesorios y herramientas para la fabricación de armas de fuego. También hay un caso relevante que se presentó en el corregimiento de Atanques. Aquí la SIJÍN hace un allanamiento y logra incautar 6 escopetas, 5 armas hechizas de fabricación artesanal, accesorios y herramientas para la fabricación de armas de juego. En este operativo es capturada una persona y es de anotar de que este era un sitio que estaba siendo destinado para fabricar y reparar armas de juego ilegales. Con esto se está previniendo muchos homicidios también en la ciudad. En este operativo fue capturado un ciudadano y es de anotar que esta armería era utilizada para fabricar y reparar armas de fuego ilegales. Roberto para maricones. Personal integrante de la seccional de tránsito y transporte ubicados en diferentes vías del Cesar asestaron un contundente resultado contra aquellas personas que se dedican al transporte de narcóticos mediante la metodología de caletas en los vehículos de servicio particular. De Bosconia, en el kilómetro 70, donde se logra, al revisar un vehículo automóvil, capturar 2 sujetos que al interior de este vehículo iban 50 kilos de marihuana que trataban de camuflarlas al interior del carro, especialmente en las puertas, las llevaban. El olor despertó la sospecha en uno de los policías de manera acuciosa y al darse la revisión es que podemos detectar esta marihuana al interior del vehículo.
Es así como en las últimas horas, mediante labores de patrullajes y puestos de control ubicados en sitios estratégicos del departamento, denominados áreas de prevención y control, personal policial situados en la vía que conduce de San Roque a Bosconia, en el kilómetro 70, realiza la detención de un vehículo clase automóvil, el cual era conducido por el señor Robinson Camacho Peña, de 28 años, quien se encontraba en compañía de Juan Carlos Pastrana Sarmiento, de 26 años. Por lo anterior, después de estar detenido, el carro se procede a realizarse un registro a persona y solicitud de antecedentes a sus ocupantes. El fuerte olor que se sentía al interior de este hizo que los uniformados abrieran las puertas laterales del automotor, encontrando dentro de este 50 panelas que pesaron 49.580 gramos de marihuana, las cuales estaban envueltas en papel y en su interior contenía esta sustancia vegetal. Por lo anterior, se le hace conocer sus derechos como personas capturadas y posteriormente son conducidos hasta las instalaciones de la URI, donde deberán responder como presuntos responsables del delito de tráfico o porte de estupefacientes. La droga tiene un valor comercial de 25 millones de pesos. Personal policial perteneciente a la seccional de investigación criminal en compañía del cuadrante del sector y el Ejército Nacional adelantaron las detenciones en flagrancia de dos personas dedicadas a la comercialización de narcóticos en el municipio de Bosconia. El Flaco, a quienes se le encontraron 263 dosis de alucinógeno. Este es otro allanamiento. Mire, estamos haciendo allanamiento, estamos teniendo el apoyo de la Fiscalía. Eso es lo que nos está pidiendo la ciudadanía y eso estamos haciendo. Estamos allanando, estamos llegando a diferentes sitios. Esta mañana también ya se desarrolló otro allanamiento también con resultados. No me quiero adelantar porque todavía está pendiente la formalización de la captura, pero están siendo efectivos y están siendo positivos los allanamientos tanto en la ciudad como en el departamento. Este sujeto también tenía anotaciones por tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas, que fueron capturados en Bosconia. Luego de meses de seguimiento, aportes de retratos hablados y fuentes humanas, se logra la plena ubicación e identificación de los señores Darwin José Santana Moya, de 19 años, conocido con el alias de Cuca, y de Carlos Alberto Núñez García, de 32, conocido como El Flaco, expendiendo a campo abierto droga. Al momento de ser sorprendidos en flagrancia, se le practica un registro encontrándoles en su poder 240 dosis de bazuco, 20 gramos de marihuana y 3 sobres de pastillas clonazepam, todo listo para ser distribuidos. De igual forma, al verificar sus antecedentes, les figuran anotaciones por parte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. Por lo anterior, se le hacen conocer sus derechos como capturados y fueron trasladados hasta las instalaciones de la Fiscalía 28 local de Bosconia, donde deberán responder como presuntos responsables del delito señalado. Con esto llegamos al final de esta emisión en CNC Noticias Valledupar. Feliz noche para todos.